Este trabajo incógnito de tiro que nos pide la tía de aprender a manejar un plan estratégico para una empresa. Nosotros tenemos una empresa que se llama Frito Light, esa empresa es de la compañera Diana de Estados Unidos. Este trabajo está integrado por los compañeros Pedro, lo que procede. Disculpa, Malento. Dice Río, mi compañera de Ana María Correa y este señor que les habla, Cruz. Y nuestro doctor, Senel Hueso, mejor. Pase. Diga que no llega. Entonces, continúe, compañera, yo voy a hacer la presentación. Buenas noches. Bueno, en esta tarde contenía la introducción, el título que es la empresa. Vitolar, las palabras clave, el objetivo, el marco general que son las ideas emprendedoras, la justificación y la historia. La formulación que es la visión, la visión, los objetivos, los valores y la cultura organizacional. La matriz obra con su plan de acción, los diseños de la estructura organizacional, que son los tipos de diseño de la estructura. Las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, esta introducción, este trabajo fue orientado con el fin de reconocer ampliamente los productos de Frito-Lay, que son respectivamente una situación que se encuentra en la empresa y nos permite, desde nuestro punto de vista, dar a conocer cómo se encuentra esta empresa desde su estrategia hasta su plan de acción. El nombre de la empresa que elegimos fue Frito-Lay. Se dedica a la elaboración de los mejores helados del mundo, empleando ingredientes naturales que crecen en granja. Es una multinacional. Está reconocida en el mundo en 42 países. Y las palabras clave son el mercado donde está dirigido, que son los proveedores, las tiendas, los mayoristas, y las estrategias de ventas y los productos. Este es el logotipo de Frito-Lay. Este es el objetivo general donde se desarrollan los planes de negocio para implementar las ventas. Es una marca líder en el mercado y son productos excelentes de buena calidad y la empresa obtiene mayores rentabilidades y genera mayores utilidades. Ese es el objetivo general. Bueno, los objetivos específicos. Sus objetivos específicos son elaborar un estudio de mercadeo para obtener y analizar información acerca de los clientes, realizar un plan de mercado para definir sus debilidades y oportunidades y fortalezas, y también sus amenazas de producto. Definir los objetivos comerciales y medir los costos. Elaborar un plan de administrativo y organizativo para definir la estructura del negocio y incorporar un plan operativo para determinar los procesos productivos. Bueno, nuestra idea emprendedora sobre la empresa Frito-Lay tiene las siguientes ideas: es la impresión de sus productos, las figuras de publicidad, que son los que uno ve en la televisión, también los supermercados, y atraer nuevos clientes para apartar el consumo de sus productos, y una idea emprendedora en la informática, mejorar las TIC. Bueno, la justificación es una empresa que fabrica y comercializa sus productos con excelente calidad. La empresa Frito-Lay, teniendo sus estrategias de negocio, tiene unos cambios en las organizaciones con sus estructuras organizacionales, cada vez más
Bueno, la historia del titular. Es una empresa internacional, fue creada en 1960. En 1961 hizo una fusión con una... Tiene un nombre. Y en 1975 hizo otra fusión con Pepsicola y Fritolar. O sea, se unieron y él dio el nombre de Pepsicola. Ajá, y es una empresa que genera muchas rentabilidades. Y una venta de 13 mil millones de dólares. Situación, o sea, cuando uno está en una parte, en un campo o en el parque, uno quiere comer los productos Frito-Lay, que son los de Torito, las margaritas, los doritos. Bueno, y actualmente su promoción está dirigida para que las personas al comprar los productos se sientan irresistibles. Esto es un conjunto con inspiración, buen sentido del humor, sociabilidad, felicidad, diversión, amor, originalidad y buenos recuerdos. Esto es una, esto es como una publicidad. Una publicidad. Con Doritos. El cliente, ¿qué es lo que busca Frito-Lay para los clientes? Una buena alimentación para satisfacer el antojo de comer en cualquier momento, como papas, margaritas. La reducción de tensión para satisfacer la necesidad de relajarse y desestresarse luego de una jornada intensa de trabajo, con papas fritas, de Torito, Chestrín, bueno, en fin. Y la diversión es satisfacer la necesidad de pasarla bien en ratos de ocio y diversión. También es una empresa divertida, que hace grandes cosas. También quiere implementar los valores de la información de los accionistas a través del crecimiento de las ventas. Controlar los costos e inversiones y invertir en el desarrollo de los consumidores. Bueno, la visión dice que es la compañía favorita de snacks salados y del mundo y capitalizar nuestro liderazgo para desarrollar aceleradamente esta categoría. Todo esto sostenido por el desarrollo de un equipo ganador. El objetivo, comunicar que los productos sean saludables, posicionando la marca en la mente de los consumidores. Y también tenemos los valores donde se encuentra el trabajo en equipo, la pasión por el trabajo y el cliente, la integridad, la comunicación, cuidar a los clientes para que sepan que contribuyen, la honestidad, respeto y la solidaridad, entender solo los productos de los que podamos estar orgullosos y el compromiso y la confianza. Bueno, la matriz FODA como plan de acción tiene
fortalezas, pero ahí encontramos también precios competitivos con gran variedad de productos, satisfacción y lealtad del cliente. También encontramos las oportunidades, incremento en la exportación de productos industrializados, desarrollo de nuevos productos, incremento a la población. También encontramos las debilidades, productos sustitutos del mercado, nivel de tecnología utilizado, las amenazas, entrada de